Esta es la esperanza que se le va a poner a todos. Primero, a la gente que está en el riesgo más alto, que son los que atendemos a los pacientes. Pero hay que dárselo a toda la gente, incluso hasta las mujeres y hombres que barren y trapean, a los ambulantes, a todos, porque todos estamos adentro de este edificio y tenemos ese riesgo. Finalmente es una esperanza de vida. Así es, así es. Esto es, porque esto es a nivel mundial, ya se ha comprobado. No estamos haciendo experimentos, ya se ha comprobado y por eso nos lo mandaron para acá, para Victoria, para empezar la vacunación de esta área. Doctor, ¿qué decirle a algún personal médico que pues no está de acuerdo en esta vacunación? Hay algunas gentes que tienen cierto temor porque como la vacuna trae unas proteínas extrañas, sabemos que muchas vacunas dan reacciones, pero todas, hasta la de la influenza, hasta la penicilina da reacciones. Pero lo que tenemos que hacer con esto es tratar de cuidarnos de ese virus tan malo que es el coronavirus.